con el 12 Fernando Pandolfi, con el 14 Sebastián Méndez, con el 9 Omar Azad, con el 19 Carlos Cardone, con el 20 Carlos Campanucci. Esa es la formación de Vélez Sarsfield para el choque de esta noche ante Sporting Cristal. Es decir, la misma que utilizó en Lima, pero con algunas diferencias, Bruno, con respecto a la que jugó el sábado. Tuviste el partido del sábado por el campeonato argentino, ¿no? Correcto, son simplemente tres modificaciones. No jugó Cardoso el partido ante Platense, fue una de las bajas de este conjunto argentino, que básicamente confirma la duda que tenía durante toda la semana, la de Patricio Kahn, quien tampoco jugó contra Platense debido a una lesión. Y al parecer se recuperó, habíamos manifestado que había mejorado en los últimos días. Y al final el médico del conjunto de Vélez Sarsfield lo confirmó en este equipo titular, ¿no? Cuéntame, Bruno, ¿cómo va a alinear Sporting Cristal? ¿Hay novedades en el once celeste? Sí, modificaciones con respecto al sistema, básicamente. Sporting Cristal hoy forma con el número 1, Julio César Valerio. Con el 2, Marcelo Astellano. Con el 19, Manuel Marengo. Con el 3, Miguel Reocio. Con el 14, Martín Hidalgo. Con el 4, Jorge Soto. Con el 6, Pedro Garay. Con el 7, Norberto Solano. Con el 10, Alex Magallanes. Con el 8, Alfredo Carmona. Y el 11, Juliño. La banca que acompañará a Sergio Markarián esta noche aquí en el estadio de Liniers es con el 12, Carlos Marrú. Con el 5, Roger Serrano. Con el 9, Adrián Sornomás. Con el número 15, Eric Torres. Con el 16, Julio Rivera. Con el 18, Luis Bonet. Y con el número 20, el africano Prince Amoa. Tenemos para el día de hoy terna chilena que está saliendo ya al campo vestida de rojo y negro, Bruno. Sí, correcto. Terna que en estos momentos está cruzando, llegando prácticamente al medio campo. Terna chilena, como bien dices, que estará el partido dirigido por Mario Sánchez, acompañado de Guido Aros y Javier Campos. Correcto, la terna chilena que se completa en todo caso con el cuarto hombre, que es de nacionalidad argentina más bien, ¿no? Sí, Gerardo Bertoni, el cuarto hombre exactamente es de nacionalidad de argentina. Correcto, así que con él ya estaríamos hablando de una cuarteta, ¿no? Ahí está justamente Mario Sánchez, el chileno, que tendrá que dirigir el partido de hoy. Y en fin, que nos ha dirigido internacionalmente en otras oportunidades también, ¿no? Él le sale por otro lado, Alberto. Todavía no sale. No sabe, pero no va a salir por el lugar donde salió Sporting Cristal. No, no. Va a salir frente a la tribuna, lo que vendría a ser la tribuna norte. Vélez se ha enfrentado en tres oportunidades. Sporting Cristal ganó dos veces en la Copa Libertadores del 80 y empató una hace algunos días en la ciudad de Lima, donde terminó el partido 0-0. Tres partidos se han enfrentado estas dos escuadras. Esta sede ha sido mundialista para el Mundial de Argentina 78. Este es un estadio mundialista de la Amalfitani. Poca gente el día de hoy. Esperaba mayor presencia de público. La tribuna nuestra, la tribuna que está frente a nuestro puesto de transmisión, lo que vendría a ser la tribuna de Oriente, está raleada. Poca gente, solamente se ha centrado en la parte, digamos, baja, central baja. Arriba algunos están de pie y a los costados están vacíos. Las tribunas populares están realmente muy raleadas. Habrá pues aproximadamente unos 20.000 espectadores. Aproximadamente, según la hora que manejamos, estamos a un minuto del inicio del partido, es decir, a un minuto de la hora que se marcó para comenzar el partido, que fue 9:10 de la noche, hora de Argentina, 7:10, hora del Perú. Ahora ustedes pueden apreciar, parece que ya sale Vélez Sarsfield a un minuto de la hora indicada. Ahí está el equipo de Liniers, saludado por los parciales, con banderas, con papel picado, en fin, ustedes pueden apreciarlo en pantalla, el equipo de Vélez Sarsfield. Sí, señoras y señores, está saliendo el equipo de Vélez Sarsfield en su fortín, en el fortín de Liniers, y aquí está presente Global Televisión, un canal con todo a la vez, en vivo y en directo, en otra transmisión internacional, con todo un equipo de profesionales encabezados con Alberto Bengolea, técnicos, locutores, comentaristas, narradores. Estamos acá desde el día de ayer, precisamente anteayer. Estamos acá en la ciudad de Buenos Aires para hacer toda la cobertura a este partido de la Copa Libertadores al estilo de Global. Se está conformando el equipo a los fotógrafos, gran cantidad de fotógrafos, mucha más gente en este lado de Occidente. Ahí están
algunos de ellos con, bueno, con los suplentes, los muchachos que integran las divisiones inferiores. Uno de los jugadores ha salido con su hijo, aparentemente el número 10, que es Patricio Camps, la estrella de este equipo, posando para los fotógrafos. Sporting Cristal hace dos o tres minutos que ha salido al campo de juego, está en la parte derecha de su televisor, con bastante tranquilidad, con bastante humildad, y aquí ustedes pueden apreciar la conformación que está mandando la... Bueno, en nuestros monitores está la conformación que manda la televisión argentina. Bueno, esto es un ambiente, hay bombardas, fuetones, la gente salta, este es un público que canta, como decía Alberto, que estábamos conversando, tomando un café el día de hoy, admirado por el comportamiento de las barras del encuentro ayer que jugaron Racing con River Plate. Se sorprendió mucho como las barras que cantaban, y eso que parece una bomba. Cuando nosotros los peruanos escuchamos este tipo de bombardas, un poco como que se nos escarapela el cuerpo a raíz de los luctuosos sucesos que hemos vivido todos en nuestro país. No, le decía de que este es un pueblo que canta, efectivamente. Y esto, como las barras en otras partes y en el Perú sobre todo, imitan todo lo que se hace en la Argentina, aquí están extraordinariamente bien organizadas, cantan bien, parecen coros afiatados con largas horas de ensayo, y no es así, sino que simple y llanamente les gusta cantar. Esta mañana vimos una manifestación de jubilados que estaban frente a un canal de televisión portando banderolas y pancartas, y la forma de reclamar era cantando, como si fuera un equipo de fútbol, un equipo de aficionado e hincha de un equipo de fútbol, cantaban para expresar su protesta. Es un pueblo que canta, ¿no es cierto? Efectivamente. Una linda tradición que en el Perú deberíamos recuperar, porque alguna vez también ocurrió con nosotros. No se trata de gritar desaforadamente. Pero en fin, vamos al partido de fútbol. Ahí está el Vélez Sarsfield. El laberinto fue porque coreaban el nombre de la estrella del equipo, que es el paraguayo José Luis Chilavert, un excelente deportista, pero como persona una gente que deja muchísimo, pero muchísimo que desear. Un patán que en todo caso acá en Liniers es muy querido y que es tenido como un ídolo. Han cambiado de campo después del sorteo respectivo y parece, Bruno, que será Sporting Cristal el encargado de mover el balón. Sí, aparentemente ha ganado el saque. Vélez hizo que eso cambiar de cancha, teniendo en cuenta de que en este primer tiempo Valerio estará ubicado precisamente adelante de la barra brava de Vélez Arfi, que dicho de paso no es tan brava como otras, como por ejemplo la de River o la de Boca Juniors, o en fin, los equipos de Avellaneda, por ejemplo, ¿no? Digamos que los de Vélez son considerados como los tranquilos del fútbol de Buenos Aires. Bueno, y la alusión que hacía hace unos instantes Alberto Bengolea sobre Chilavert, que es un patán, todo el mundo sabe, pues, la corrección y la educación que tiene Bruno Cavazza. Se acercó correctamente para solicitarle una entrevista y dijo, no hablo con peruanos. Al reiterarle que quería una entrevista, le repito que no hablo con peruanos, dijo Chilavert, se dio media vuelta y se quedó Bruno sin hacer la entrevista. Bueno, pero eso son cosas que pasan. Yo no sé si el escupitajo tiene algo que ver, pero en todo caso fue un hecho aislado que no puede involucrar a todos los peruanos. Totalmente de acuerdo, Luis Ángel. Bueno, no fue ningún problema, ¿no? Simplemente, pero sí tengo entendido que fue por ese detalle, ¿no? Comienza el partido, señoras y señores, en vivo y en directo, Global Televisión, un canal con todo a la vez. Valerio alargando la pelota, por alto el capitán, el grandazo, Mauricio Pellegrino, está jugando por la zona de Hidalgo Correzolano. A la barca va el número 4, Sandoná. Balón que queda fuera del campo, Sandoná queda tendido en el piso, se está levantando en este momento. Está comenzando el partido, cobró una falta el árbitro. Cardoso con el balón. Cardoso para el lado de la izquierda, está Pacedas levantando la pelota. Marengo, ahí está Sellano. Marengo la suelta rapidito, Magallanes. Magallanes no pudo hacer el pase, Marengo. Pellegrino, medio campo, ahí estaba Juliño, Soto, Caray que estaba en duda, está jugando, Rebocio tocando bien, bien ha comenzado Sporting Cristal, manejando bien el balón, vamos a ver si este esquema se mantiene. Derribaban al jugador peruano, a Carmona, sale jugando el equipo de Vélez, muy buena y extraordinaria la iluminación de este estadio de Vélez. Cabinas bastante apropiadas y como siempre en el extranjero, qué bien tratan a todos los locutores y comentaristas. Acaba de venir una persona trayendo
bebidas gaseosas, sándwich, y pertenecen a la administración de el Vélez Sarsfield, que atiende así a la prensa nacional e internacional con mucha corrección. ¿Este ejemplo cundirá en nuestro país? Ojalá, alguna vez. Pelota afuera. Y comenzamos, señoras y señores, con nuestra ronda de menciones. Este fin de semana continúa el descentralizado 97. Donde un hombre se divierte, ahí está su cerveza Cristal. Cerveza Cristal, orgullo del Perú. Siempre fútbol, siempre Coca-Cola. Única, refrescante. A Miami, 2x1, 6 veces por semana con Bose. Hay 2 pelotas en la cancha, Bruno. ¿No se dio cuenta el árbitro? Sí, correcto. Ya echan una y, bueno, la pelota la tiene por Cristal, ¿no? Así es, efectivamente. Va a haber un lateral frente a la tribuna de Oriente. Ahí está Pedro Garay con el balón. 0-0 el partido. Apenas llevamos jugados 2 minutos 30. Proyección para Juliño. Marca Pellegrino. Vean, David y Goliat. Desde Lima vienen, ¿eh? Desde Lima. Va Sedas con la pelota. Abriendo por el lado derecho. Ahí se va Cam. Afilando rivales. Anticipación de Astellano. Reclamaban falta. Se queda Cristal con el balón. Soto. Solano. Sigue Solano. Entra con fuerza empujando ahí Sandoná. Para mí eso fue falta, Alberto. Para mí también. Con el juego extendido, el marcador derecho de Vélez. Aquí tenemos la reiteración. No, no le dio con el codo. Con esta repetición que nos ofrece la televisión argentina, debo corregirme, no le dio con el codo. En todo caso, el balón está nuevamente en movimiento. Lo tiene Vélez. Muy bien, ahí está el número 17, Morigi. Despejaba Sotomayor. Cardoso. Anticipación de Marengo. Balón que es para el conjunto de Pérez Sarsfield. Marengo le está entregando, ahí está Piazza, el director técnico, parado como siempre, sacó Cardoso, Marengo, José, atención, bien, ahí Rebocio cortó un balón, Maceda lanzando la pelota al centro, ataca el conjunto de Sporting Cristal recuperando balón, ahí estaba Hussein lanzando la pelota por el lado derecho, ataca el conjunto de Vélez, y haciendo vista Valerio. Saque de meta favorable al conjunto de Sporting Cristal. Acción todos los fines de semana a la 1 de la tarde. Donde un hombre se refresca, ahí está su cerveza Cristal. Cerveza Cristal, orgullo del Perú. Siempre refrescante, desde el inicio hasta el final. Siempre Coca-Cola. Posex sí, a Miami 2x1, 6 veces por semana. Madre, solo hay una, y Crema Hinds lo sabe. Por eso, Crema Hinds es el regalo perfecto para mamá. Bueno, ahí había una falta de Rebocio. A ver, un tiro libre. Vean dónde está esta pelota. Muy cerca del vértice del área. Vamos a ver quién es el encargado. Va el número 4, Sandoná. Sánchez le indica que es más atrás la pelota. Finalmente Sandoná deja para que cobre Martín Posse. Tiro libre favorable al conjunto de casa. Esta es la Copa Libertadores de América que usted vive por Global. Un canal con toda la vez. ¡Ahí va el balón, Valerio! Con la punta de los dedos alcanzó a agarrar esta pelota. Este domingo a las 10, goles en acción. Donde un hombre disfruta, ahí está su cerveza Cristal. Cerveza Cristal, orgullo del Perú. Las mejores jugadas, disfrútalas con una refrescante Coca-Cola. 5 días y 4 noches para engreír a mamá en Miami desde $442, solo por Fawcett. Madre, solo hay una, y Crema Hinds lo sabe. Por eso Crema Hinds es el regalo perfecto para mamá. Bueno, sigue el fútbol acá. Está Vélez atacando. Está Cardoso con el balón. Llegaba para Paseda. Atrás para el capitán del equipo de Vélez, Pellegrino.
cambiando hacia el otro sector. Este es Flavio Sandoná. Sandoná entregando para Hussein. Morigi. Ataque veloz del conjunto del Vélez. Sandoná que se proyecta. Arcellano que corta. Magallanes en pelota dividida. Quedó sentido al número 3. Cardoso. No sacó tarjeta amarilla para Magallanes. La jugada fue leal. Nos dio la impresión de que fueron ambos a disputar la pelota. Sí, Luis Ángel. Digamos que Magallanes dejó una pierna algo peligrosa que... Digamos que llega a darle al número 3 Cardoso, ¿no? Tú estabas a 3 metros y nosotros a 20, muy bien. A 2 metros. A 2 metros. Despejó Rebocio. La pelota se va lentamente fuera del campo. Va a sacar el número 2, Víctor Sotomayor. Cristian Pacedas. Vélez con Pellegrino. Ahí estaba Mo Gómez. La pelota que le sobraba a Hussein. Ahí está Hussein. Prefiere entregar a José Luis Chilaver. Increíble este Chilaver, ¿no? Se parece a Jaime Bailey. Tiene una facilidad increíble para perder amigos. Ahí ataca el conjunto de Vélez Sarsfield. Hay una pelota peligrosa. Disputada por Patricio Camps cuando sale el jugador Valerio. ¡Qué tremenda indecisión! Y vamos a ver la repetición cuando en pantalla podemos apreciar a Valerio. Vean ustedes. Está perfectamente habilitado. Por un milímetro, pero quedó habilitado el delantero de Vélez. Felizmente Rebocio, que parece que nos va a brindar una buena jornada hoy, se apresuró a quitarle la pelota. Lo que anoche nos contaba Valerio, estas indecisiones en el momento de salir, basta que uno dude en la trampa del offside, se producen estas situaciones de apremio. Ahí está Garay, cortando, Solano que insistía, recoge Magallanes, ataca el conjunto de Sporting Cristal, vamos a ver, Magallanes, levantando esa pelota, sale Chilaver, largo pelotazo inmediatamente de Chilaver, está Sellano, recogía Carl, va Garay a marcarlo, recupera Magallanes, Marengo atrás, entrega pelota para Magallanes, ahí está Garay. Garay defendiendo, alcanzó a hacer el pase Magallanes, Magallanes deja atrás a Cardoso, la pelota salió. No pudo controlar la pelota Magallanes, lateral favorable al conjunto de casa. Este es Patricio Camps, la gran estrella de este conjunto de Vélez. Origi totalmente libre de marca. Ahí va Martín Pose, lanzando balón fuera al saque de meta. Muy pronto Cervando y Florentino se unirán a todo Puerto Amor. Para el malestar estomacal, toma sal de Andrews, lista al instante para actuar al instante. Para regalar a mamá, los mejores regalos y a los más bajos precios están en Hogar. ¡Vamos a Hogar! Tome Cheracol y acabe con los síntomas de la gripe y el resfrío de una buena vez. Deja que el tiempo y el banco trabajen a tu favor. CTS del Banco de Crédito. Hay un hombre tendido de Vélez, Bruno. Sí, correcto. En este momento te confirmo de quién se trata, pero aparentemente un choque casual con Jorge Soto, con quien fue el jugador de Sporting Cristal. Fue el número 11. Choca, ¿no? Exactamente, Martín Pozo. Bueno, ataca el conjunto de Vélez. Está 0-0 el partido, que usted lo ve y lo disfruta por Global, un canal con todo a la vez. El lateral es favorable por el conjunto de casa. Ha distribuido bien sus líneas, marcarían hasta el momento este 0-0. De terminar el partido empatado, acá uno se queda. Tiene la definición por penales. Rebocio largo, corre Juliño. Sotomayor, dos grandazos tiene delante Juliño. Sotomayor y Pellegrino. Salió Chilaver. Garay, saltaba, Sotomayor, Solano, empujaban ahí a Carmona, cuando el lateral favorece al conjunto de Sporting Cristal, llega el 0-0, ya se ve el partido todo el tiempo parado en la zona técnica que le corresponde, despejaba Pellegrino, esperando el bote ahí Valerio,
con golpe de cabeza Astellano, Valerio, y ahora la salida es por intermedio de Marengo. Magallanes, no recibió Magallanes. Soto, ya qué extraño el pase, quiso pasar la pelota y se fue, quiso parar la pelota más bien, ¿no es cierto? Ataca el conjunto de Vélez, Astellano, bien en la anticipación, pero el árbitro dice que cometió foul a Patricio Camp. Francamente que no vimos la falta. No, tampoco, ¿eh? Ahí está Morigi. La cabina de transmisión donde estamos es bastante chiquitita. Alberto y yo con las justas estamos acá y el ingeniero Fred Chose. Es tan chiquita que Bengolé ha prometido bajar de peso para la próxima transmisión. Casi no entramos. Bueno, ahí van 12 minutos, 10 segundos. Los sábados a las 7, extraña suerte. James Guster o nada. Microland, atención personalizada en computación en sus tiendas de Conquistadores, esquina Pardo y Aliaga y Benavides 4488. Salta Soto, se anticipa Carmona al grandazo de Pellegrino, pero atrás estaba Soto Mayor, Astellano, bien hasta el momento. La pelota chocó en la mano de Soto, pero fue totalmente casual. Corre Julinho, atención Julinho con Pellegrino. Julinho no tiene loco al grandazo Pellegrino, pero el pase fue muy débil. Ahí va Gómez, Marcelo Gómez. Viene para avanzar Pose. Atrás para Cardoso. Cambia juego para Sandoná. Va a hostigarlo. Se queda con la pelota Solano. Bien Solano. Solano. Golpearon a Carmona. Golpearon a Carmona. Quedó tendido el jugador del conjunto de Sporting Cristal. Me dio la impresión que fue Sotomayor el que agredió a Carmona. Bueno, a la hora que regresaban sin pelota, Sotomayor agredió a Carmona. Bueno, la televisión todavía no está presentando la repetición de esta jugada, ni creo que lo haga. Marengo. Saca rápidamente Pose. Llega para Cam. Ahí está Pose de nuevo. Marca Marengo. Bueno, ahí sí hubo falta de Marengo, ¿eh? ¿No te parece, Bruno, que estaba? Sí, le dejó el brazo, ¿no? Cuando intentaba escabullirse. Además que se tira muy bien también, ¿no? Bueno, de nuevo, sí, por supuesto, dos pelotas de nuevo. Ataca el conjunto de Pérez. Hay peligro y Solano, ¿con qué clase? Primero la levanta en el área y después se despejó. Va Julinho cargando. Sotomayor, Cardoso. 0-0 el partido. Se arroja Magallanes, quita balón. Carmona quiso hacer una de lujo. Carmona, la pelota se fue al lateral. Va a sacar el número 17 Morigi, habitualmente juega en la otra banda. Lateral para el conjunto de Sporting Cristal. Los sábados a las 7, extraña suerte. Deja que el tiempo y el banco trabajen a tu favor. CTS del Banco de Crédito. Madre solo hay una y Crema Hims lo sabe. Por eso Crema Hims es el regalo perfecto para mamá. 15 minutos, 23 segundos. Yo creo que es el momento apropiado para hacer una apreciación, mi querido Alberto. El partido está lento, ¿no? Está lento y creo que esto de alguna manera le conviene. Es porque quizá contra más pase el tiempo y pasen los minutos, podríamos jugar un poco con la desesperación del equipo local, considerando que este Vélez por el campeonato local no tienen más que hacer y no está haciendo buenas presentaciones tampoco en el torneo local. Vélez Arfield jugando al esquema que ya le conocemos, 4-4-2, dos volantes de contención, el hombre básico de esa volante de contención es Gómez, ahí recostado por derecha trata de tapar la salida de Sandoná. ¡Atención entre Carmona! ¡Rematando, pelota afuera! ¡Sigue el vector! Habla de la salida de Sandoná justamente y es por ahí donde se mete Carmona. Los laterales de Vélez se van al ataque. En ataque, Baseas por izquierda, Morigi por derecha y dos hombres en punta.
Cristal es quien muestra un sistema novedoso con relación a lo que nos tenía acostumbrados. Una defensa totalmente nueva, no solamente en atención a la forma como se está parando, sino a los nombres que está utilizando. Hidalgo de marcador izquierdo, Marengo de marcador derecho y dos back centrales, que son Astellano y Rebocio. Es decir, olvídense ya del líbero y los stoppers. Cristal está jugando con cuatro en línea y con nombres diferentes además. En el medio campo, Garay es el hombre que queda como base. La idea es un poco aparentemente armar un abanico, es decir, si Garay es la base de este medio campo, sobre su derecha está Jorge Soto y sobre su derecha, aún más abierto todavía, Magallanes, que en función del ataque aparecería como un puntero derecho. Por el otro lado de la volante, al lado izquierdo de Garay está Solano, que está cumpliendo, y más abierto sobre izquierda debería estar Carmona, pero no lo está haciendo. Carmona está parado en la mitad de la cancha. Juninho es el único hombre que está quedando en punta. Es decir, un 4-5-1 para Cristal. La única duda que me queda es un poco la posición de Carmona. Si quisiéramos ser un poco simétricos con la idea de Cristal, esperaríamos ver a Carmona mucho más tirado por la izquierda, pero todavía no lo vemos. Ataca el conjunto de Sporting Cristal. Muy largo ese centro de jugador Solano. Y había parado la pelota por una falta sobre Juninho. Me parece que fue innecesaria. No dio la ley de la ventaja, Bruno. Totalmente de acuerdo. Cuando Cristal tenía peligro en esa llegada, cortó el juego innecesariamente cuando eran tres hombres de Sporting Cristal contra dos de Vélez, ¿no? Realmente no coincidimos para nada con la actitud del referee. El que se está jugando un gran partido ahí es el jugador Astellano. Recuperó una pelota que iba al córner, pero después la perdió. Alberto, ¿sí? Sí. Y con relación al bloque defensivo, como que marcarían cambios sobre la marcha, o sea, digamos a último momento, ¿no? En un momento, incluso es más, él me lo dice, Astellano iba a jugar como marcador de punta, ¿no? Y nos dijo que Marengo y Rebocio iban a ser de la pareja centrales y Astellano jugando de lateral, una posición quizá algo desconocida, y en todo caso me parece un poco más atinado la de Marengo en esta ubicación, ¿no? En todo caso, a mí, yo también estoy de acuerdo. Marengo es un hombre que ya ha jugado en esa jugado, posición, claro. No es su mejor posición, pero sí, la conoce, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, el que ha salido también del banco de suplentes es Marcarián. Ahora está parado, como lo hace Piazza, se ha guardado, y ahora ha salido Marcarián a hacer y dar las instrucciones al equipo de Sporting Cristal. Cobró Garay, ahí está Soto jugando para Hidalgo, va Morigi a cubrir este sector, alcanza a hacer el pase para Soto, balón para Carmona, Sotomayor le quita, recupera Morigi, bien Solano en el quite, Solano tras Sabillano, Solano alcanza para Juninho, alcanza a rematar, que el haber no le gustó, y comienza a reclamar a toda su gente. Vean ustedes, le faltó espacio realmente a Juninho. Y realmente no pudo controlar bien esa pelota de Juninho. Lo de Solano fue realmente importante y Juninho tuvo una oportunidad muy clara para Cristal. Bueno, y ahí está Miguel Gómez. Entregando para el número 18, es Hussein Sandoná. Gómez. Ese es Cardoso. Y ahí tienen a Martín Pose. Astellano jugando fuerte. Hasta el momento bien Astellano por alto y por bajo. Cardoso, Martín Gómez, libre de marca. Tema zonal aplicando en la marca el conjunto de Sporting Cristal. Sale jugando Rebocio. Vamos a ver. Ataca el conjunto de Sporting Cristal. Magallanes. Defiende bien la pelota. ¿Qué pasó? Indica falta de Magallanes a Martín Gómez. Oh, y le pateó encima. Sánchez está pidiéndole calma a Gómez. Gómez, ni caso que le hace el árbitro. Vélez, por intermedio del número 7, que es Bacedas. Bacedas levantando el centro. Hidalgo. Entraba Pose, Sandoná, Morigi por la derecha, ahí está el viejo Garay, bien. Solano, medio campo es Solano, apilando rivales Solano, Juninho, pierna fuerte ahí del jugador del grandazo Pellegrino, pero igual le quitaron el balón. Más atrás Sotomayor, dos columnas inmensas los centrales de Vélez, Pellegrino y Sotomayor. Lleva el ataque el conjunto de Vélez, se levantan las tribunas. Balón hacia el centro, Rebocio, bien colocado. Esta es una noche, como decía Alberto, una noche para Rebocio. Garay, esta es la réplica de Sporting Cristal, se va Martín Hidalgo, se va Hidalgo, atención, Hidalgo, hay dos hombres, tres hombres frente a él.
Quiere pararlo a costa de foul. Sigue Martín Hidalgo. Martín Hidalgo rematando. Y la pelota que se pierde fuera del campo. Ya entendí, Luis Ángel, la posición de Carmona. Reclamaba que en teoría Carmona debería cubrir el sector izquierdo. Pero es Hidalgo quien está cubriendo con sus permanentes subidas. De manera tal que es el marcador izquierdo de Cristal. Marengo no se va. Es Hidalgo que se va y cubre la posición ofensiva izquierda de Cristal cuando el equipo celeste sale al ataque. Bien, Rebocio. Este domingo a las 10 de la noche, no se pierda Goles en Acción. Para el malestar estomacal, toma sal de Andrews, lista al instante para actuar al instante. Para regalar a mamá, los mejores regalos y a los más bajos precios están en Hogar. ¡Vamos a Hogar! Tome Cheracol y acabe con los síntomas de la gripe y el resfrío de una buena vez. Deja que el tiempo y el banco trabajen a tu favor. CTS del Banco de Crédito. 21 minutos, señoras y señores. 0 a 0, primer tiempo, Sporting Cristal frente a Vélez Sarsfield. Hasta el momento no está desentonando Sporting Cristal. Sí, Bruno, dime. Sí, se puede. Le sacaron la primera tarjeta amarilla a Claudio Insaín, número 18 de Vélez Sarsfield. Primera amarilla del partido. Y muy bien sacada. Además, aquí estamos viendo la repetición justamente cuando ya se cobra la falta y empuja a Solano. Bueno, sigue el juego. Anticipación de Sotomayor por alto, pero estaba anulando la jugada del árbitro Sánchez, indicando que había una falta. ¿Y dónde se cobró esa falta? En el medio campo de Vélez. Cardoso. Llevaba Baceda, se vuelve para Cardoso. Ahí está Pose, no puede. Vean cómo defiende Marengo, le jala de la camiseta. El número 11 a Marengo, el árbitro. Bien, gracias, ¿eh? Ataca el conjunto de Vélez. Atención, hay un peligro. Rebocio. Pifiando ahí a Sellano. Recuperó Baceda. Cardoso. Ahí está Magallanes marcando. Indica falta de Magallanes sobre Cardoso. Vean ustedes qué malcriado el número 3 Cardoso, ¿eh? Realmente. Y Magallanes desesperando, ¿no? Creo que está bien. Va a cobrar Cardoso, atención. Ahí va el balón. Despejó Solano. Baceda recuperando para Vélez. Se adelanta todo Sporting Cristal. Para dejar en offside al contrario. Mete la pelota Morigi. Cortina de Hidalgo y de Rebocio. Valerio. Ahí está Valerio. Parece que ha venido más gente todavía al estadio, mi querido Alberto. Puso una cara con esta jugada de Valerio. Me da la impresión que ha venido más gente a la tribuna, que se encuentra a la espalda del jugador Valerio. Lateral favorable al conjunto de Sporting Cristal. Sí, Luis Ángel, te cuento que hay una, digamos, la barra brava de este Vélez Sarsfield. Ingresa cuando el partido se inicia, por lo menos lo hizo el último sábado contra Platense. También apenas inició el partido, entró un grueso importante de esa barra y ahora pasó lo mismo también, ¿no? Ataca el conjunto de Vélez, se lleva a Maceda. Maceda parando el balón para ver a quién entrega la pelota. Por el costado derecho aparece Sandoná, más a su derecha está Morigi. Ahí va Morigi. Morigi marca Hidalgo, ahí va el centro a media altura. Despejaba Soto y trataba de colocar la pelota a Gómez. Ahí está Valerio. Qué tranquilidad. Esa tranquilidad está contagiando a sus compañeros por su seguridad. Magallanes. Juliño con Pellegrino. Aparece Juliño atrás Sotomayor. Miguel Gómez. Saltaba Magallanes, cometía falta. Número 18 es Hussein. Este es Sandoná. Sigue Sandoná. Anticipación de Rebocio sobre José. Rebocio que resbala, José está en el área. Atención. Aplicó el freno y ahí está Valerio. Electrizante la resbalada de Rebocio. Parecía que iba para mayores, pero no pasó nada. Alcanza a cabecear Juliño. Vean ustedes el buen pase para Carmona. Ahí estaba Sotomayor. Finalmente Sandra. No tenía ninguna necesidad. Juliño puede esperar que la pelota le baje. Estaba con alguna tranquilidad para hacer el mejor pase. Marigi.
0-0 el partido, lo ve usted por Global Televisión, un canal con todo a la vez. El pase para Posse, atención, ataca. Un tremendo remate de Posse, la pelota se pierde fuera del campo. Este domingo a las 10, no se pierda Goles en Acción. James Custer o nada. Microland, atención personalizada en computación en sus tiendas de Conquistadores, esquina Pardo y Aliaga y Benavides 4488. Al frente nuestro hay banderas peruanas en lo que vendría a ser la parte alta. Para ubicarnos un poco con relación a lo que sería el Estadio Nacional, la parte alta de la tribuna oriente, hay varias, hay 3, 4, 5 banderas peruanas. Hay una que dice Pacasmayo Perú. Increíble, ¿no? La vista tiene, ¿no? Sí, realmente, ¿eh? Hace rato quería leer qué decía. Hay una que tiene el escudo peruano. La que está ahí con una mancha arribita. Sí, esa. Hay una sí que no distingo a leer de acá, ¿eh? Tiene letras rojas en la parte blanca. Hay una bandera blanca y celeste que dice Chaclacayo. Chaclacayo también, pero esa es blanca con celeste. Que tiene una mancha mostaza arriba, ¿no? Sí. Chaclacayo, Chivascata, no sé. Bueno, vamos al fútbol. ¿Quién la tiene? La lleva el jugador Sandoná, aparece Morilli, se arroja Rebocio, tiro de esquina. Tiro de esquina favorable al conjunto de Vélez Sarsfield. Tiempo de juego, 27 minutos 36 segundos. Vamos a ver, la pelota no está muy bien colocada, que digamos, pero el juez de línea está mejor ubicada, mejor ubicado que nosotros. Ahí va el balón, salta el grandazo Pellegrino, su cabezazo va afuera. El lateral es para el saque de meta para el conjunto de Sporting Cristal. Mientras tanto le decimos que este domingo a las 10 no deje de ver Goles en Acción, con el resumen más completo del descentralizado 97. Ahí tiro de esquina, Luis Ángel. ¿Por qué si el cabezazo final fue del grandazo? Para el malestar estomacal, toma sal de Andrews, lista al instante para actuar al instante. Para regalar a mamá, los mejores regalos y a los más bajos precios están en Hogar. ¡Vamos a Hogar! Tome Cheracol y acabe con los síntomas de la gripe y el resfrío de una buena vez. Deja que el tiempo y el banco trabajen a tu favor. CTS del Banco de Crédito. Valerio está empeñado en que tengamos problemas cardíacos, ¿no? Está reclamando una posición adelantada que no marcó el árbitro, no marcó el juez de línea. Es cierto, tenía un hombre ahí, pero nadie lo marcó y esa pelota pasó cerquita del arco. Bueno, y hubo un exceso de confianza, digamos, en la parte de la defensa de Sporting Cristal, ya que creyó que el árbitro iba a cobrar y el jugador de Vélez se apoyaba. Finalmente el árbitro ni se inmutó y tranquilamente se pudo marcar este primer gol cuando muchos reclamaban, ¿no? Realmente fue espectacular y espeluznante esa parada de Valerio. Realmente, espeluznante. Vamos a tener muchos problemas con los tiros de esquina en función al diferente biotipo físico de los jugadores de Cristal con los de Vélez, ¿no? Son muy altos y muy fornidos los de Vélez contra jugadores de Cristal que más bien son de baja estatura. Hay un saque de meta para el conjunto de Vélez. Aprovechamos para decirles que este fin de semana lo mejor del descentralizado 97 está solo en Global. James Custer o nada. Microland, atención personalizada en computación en sus tiendas de Conquistadores, esquina Pardo y Aliaga y Benavides 4488. Felizmente que la puntería de Morilli está bastante, bastante mala. Su mira para lanzar esos proyectiles tremendos al arco de Valerio está totalmente desviada. El saque de meta para el conjunto de casa. Ahí va Sporting Cristal, el saque de Valerio. Se prepara para el salto Juliño, llega primero Sandoná. Se lucha en el centro del campo, ahí está Garay. Martín Hidalgo. Solano. Morilli, entraba Hidalgo. Recoge finalmente Hussein. Ahí está el grandazo de Pellegrino, es el capitán del conjunto de Vélez. Rebocio, dime. Se va a realizar la primera variante del partido. Aparentemente nos imaginamos que Kanz, el jugador que está en duda y efectivamente está abandonando el campo, se retira y va a ingresar el número 12, Fernando Pandolfi cuando se siga jugando. Sí, ya salió rápidamente Kanz, ¿no? Sí, se resintió Kanz de la lesión que venía dolido los últimos días, ¿no?
y va de frente a cobrar el tiro de esquina, el número 12, Fernando Pandolfi. Bueno, vamos a ver qué pasa. 0 a 0 el partido a los 31 minutos de este primer tiempo. Juninho luchando con Gómez, aparece Solano, ataca el conjunto de Sporting Cristal. Pase adelantado muy, muy exigido para Carmona. Llegó primero Sotomayor y arroja la pelota a tribuna de Oriente. 0 a 0 el partido, Cristal con Vélez Arfil en Buenos Aires. Una transmisión internacional de Global Televisión. De lunes a viernes a las 11 de la noche, Cuentos de la Cripta y los Monstruos. Cable Mágico, el cable de Telefónica. Jeans Union Bay, para él y para ella, el auténtico jean americano. Uno nunca sabe, por eso, asegúrese con Generali. Madre. Ataca el conjunto de Vélez, atención, escapada de José. Cambiando hacia el centro, llega Soto primero. La pelota va a posición de José. Marca Hidalgo, atención, cabezazo que quería meter esa pelota Maceda, pero Soto bien pegadito, el tiro de esquina. Hay momento de tensión. Ahí está Cardoso. Cardoso esperando que llegue Maceda. Maceda se vuelve para Cardoso, atención, va Soto, la marca choca en el cuerpo de Soto, la gente reclama penal, pero no hubo penal. No, engancha a Juninho, sí, falta, señoras y señores. Sánchez cerca de la jugada. La típica jugada que se reclama en todo caso, ¿no? Bueno, ya se reclama por uso, sí, de costumbre, por inercia, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, ahí Marengo dejando la pelota para que venga Valerio a cobrar. Ahí va la pelota por alto Pellegrino. Luchaba Hussein. Y la pelota se va afuera, Alberto. Aquí en Buenos Aires, Luis Ángel, los argentinos han hablado mucho y siguen hablando todavía de lo que fue la actuación peruana en Barranquilla frente a Colombia. Bruno ha estado más días que nosotros y puede darte de esto. Pero es un tema que se ha venido tratando, considerando que Perú vendrá a Buenos Aires para la siguiente etapa de las eliminatorias. Te digo más todavía, aparte de las alabanzas que hemos escuchado a la selección peruana, hace un momento estábamos conversando con el comentarista de la televisión de América 2, que está haciendo la transmisión. Y él nos comentaba, la transmisión para Argentina me refiero, y él nos comentaba que a su gusto Roberto Palacios es uno de los mejores 10 del mundo, así lo dijo, uno de los mejores 10 del mundo en estos momentos. Bueno, no nos sorprende realmente, Alberto, porque nosotros llegamos aquí a Buenos Aires el día viernes a 2 de esta última jornada eliminatoria, y el mejor jugador de la jornada para muchos diarios fue precisamente Roberto Palacios. Es más, en el equipo ideal que realizó la revista Olé, por citar uno, hubo 4 jugadores peruanos en ese ranking. Uno estaba Reynoso, estaba Olivares, estaba Valerio, y Chorriano lo consideraban como el mejor hombre, ¿no? Es más, el titular, bueno... ¡Atención al peligro! Cuando sale Valerio a cortar, entraba con todo Marcelo Gómez. Y Valerio le puso la pierna para que la pelota salga fuera del campo. Momentos de peligro del conjunto de Sporting Cristal. Un ratito, Bruno, por favor. Sí, sí, sí. Va a cobrar Pandolfi. Atención, bueno, puedes terminar. Sí, bueno, comentaba que el titular, inclusive después del partido del Perú-Colombia, fue ojo con el 10 Palacios, hay que quitarle la pelota, ¿no? Bueno, ahí va el centro Valerio, vean hasta dónde sale, le ganó un poquito la distancia, pero al final pudo agarrar ese balón. Tiempo de juego, 35 minutos, y esto termina 0-0, miren los penales. Luis Ángel, y es más, ya que estamos hablando de Palacios, llegó la información, bueno, después de esta jugada. Carmona, Carmona, atención, Juninho, Juninho, Chilaver. No puede fallar Juninho una oportunidad así, realmente, un partido como este, en donde Vélez está mandando, en donde Vélez está golpeando constantemente, una oportunidad tan clara, no puede desperdiciarla. Juninho, una lástima. Perdió en el mano a mano Juninho, señoras y señores, ataca Morigi. Está Sandona, atención, ataca ahora Vélez, metiendo esa pelota en profundidad, no pasó nada. Sí, me estaba contando, Bruno. Sí, hablábamos del Chorriano Palacios, a quien hacían mención aquí en Buenos Aires con muchos elogios, y es más, se dice que habría una posibilidad de que el Chorriano venga a jugar a San Lorenzo. Eso lo escuchamos hoy día en una conversación
que tuvo el periodista Marcelo Araujo con el propio jugador allá en Lima, ¿no? Por ahí el Chorri podría estar arribando a Buenos Aires. Eso suena muy fuerte, inclusive antes de venir a Buenos Aires, Bruno, te cuento, estaba yo en Lima todavía y me llamaron de Buenos Aires unos colegas de Radio La Red a preguntarme sobre el tema, que era muy fuerte que Roberto Palacios podría venir a jugar por el San Lorenzo. Bueno, mientras tanto él está en Puebla comiendo sus tacos mexicanos a la espera seguramente de cualquier decisión en las conversaciones. Ahí está Garay, mientras tanto 0-0 el partido. Solano, Juliño, ahí había una falta que es favorable al conjunto de Vélez. Morigi con el balón. Va el número 17 del conjunto de Vélez. Entrega para Sándona. Ahí está Marcelo Gómez, libre de marca. Otro que está libre de marca es Cardoso, abriendo juego para Posse, para el jugador Cristian Bacedas. Cobró rápidamente Bacedas, dos hombres a la marca, Magallanes puso el pie, tiro de esquina. Saque de meta finalmente, ¿no? ¿A saque de meta? Sí. Bueno, tú estás más cerca. Sí. Y bueno, cae sentido Magallanes, aparentemente del músculo de la pierna derecha. En estos momentos el árbitro se percata y para el tiempo, ¿no? Todo esto pasa a los 37 minutos y medio. Está solicitando la atención médica. A propósito de lo que hemos estado hablando de Roberto Palacios, Luis Ángel, un saludo para el Chorri. Justo cuando nos veníamos para Buenos Aires, lo vimos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, estaba llegando por el Día de la Madre. Seguramente su equipo ya ha sido eliminado en México y está en la capital peruana. Así que un abrazo para el Chorri, que estoy seguro está sobre la transmisión de Global. Por supuesto, un saludo al cual también nosotros nos aunamos. Se está acercando en este momento Bruno Cabaza para ver cuál es la gravedad de la lesión del jugador Magallanes. Con 10 hombres de Sporting Cristal. Por razones tácticas. Le está poniendo el micrófono a Magallanes cerca. Sí, aparentemente se recupera, no habría un problema para que Magallanes vuelva al campo, ¿no? Pero se está quejando, está cojeando, está rengueando ahí Magallanes. Ostensiblemente está rengueando Bruno. Mientras tanto se está jugando. Y hubo una falta contra Solano en posición ofensiva importante que el árbitro no sancionó. Bueno, este Vélez se quiere ultimar a toda la gente de Sporting Cristal. Está Solano tendido en la media luna. Magallanes está fuera. Y ahí está Juliño. Vamos a ver qué pasa a Juliño. Le hace el túnel a Soto Mayor, ¿no? Sí. Pero se le quedó corto, efectivamente. Cuando en este momento sale a calentar la banca de Sporting Cristal, Soto. El 11, Martín Posse. Quitaba medias Garay, atrás se recupera. Y ingresó Magallanes, ¿eh? Ya ingresó Magallanes. Marcarían hasta donde salió a reclamar. Y está reclamando Marcarían al cuarto hombre. Bien Garay. Aparece Sándona. Y desde la última línea, Martín Hidalgo sacando el balón. Hay un lateral. Despejó Soto. Acá se juega en un partido aparte, los recoge bola. Qué velocidad para devolver el balón, ¿no? Sí, realmente admirable. Son tan rápidos que ponen hasta dos pelotas. Sí, se ha dado el caso. Y pasó lo mismo el sábado último contra Platense. Bueno, Bacedas, traba ahí Magallanes, despeja Sellano. Sándona. Desde las exóticas playas de Hawái llega Richard Greco en el Talismán todos los sábados a las 7 de la noche. Madre, solo hay una. Y Crema Hinz lo sabe. Por eso Crema Hinz es el regalo perfecto para mamá. Sigue presionando ahora Vélez, se está quedando un tanto Sporting Cristal. Hay un 2 contra 1 contra Martín Posse. Me parece exagerado, ¿eh? A mí también, ¿eh? Acabo de ver la repetición, claramente a la pelota. Sí. Claramente a la pelota, lo que pasa es que el jugador argentino se zambulló entre los dos. Cayó, impresionó. Tiro libre favorable al conjunto de Vélez Sarsfield. Va a cobrar Pandolfi. También está Cardoso en posición de remate.
Pandolfi, cruzada la pelota, sale el jugador Valerio. La pelota queda picando. Está empujando el jugador argentino. Daba la impresión de que le iban a cobrar a Solano. Y por un momento temía el penal, ¿eh? Aquí tenemos la repetición de la acción. Hay un problema ahí, el rechazo de Valerio. Magallanes que la mete más bien. En su afán por botar es Marengo, perdón, que tiene el problema y aquí está la jugada. Sí, lo empujan a Solano. Lo empujan. Poquito sacrificada la labor de Juliño contra Sotomayor y contra Pellegrino. Ha quedado sentido Juliño. Están golpeando mucho a Juliño. Y Sánchez, te cuento que aquí muy cerca a la tribuna le dicen de todo al árbitro. Sí, ¿no? Y especialmente una señora que no podría repetirlo lo que está diciendo. Realmente es increíble. Bueno, pero anótalo para que lo cuente después en rueda de amigos tomando un café. Una señora de 52 años más o menos. Bueno. Bueno, ataca Pandolfi, atención, Pandolfi hacia el centro, la pelota la tiene Bacedas, cambia para el costado derecho, Hussein, viendo a quién entregar, ahí va el balón, Marengo, 42 minutos, 22 segundos, corre Pellegrino, Hussein, corre Juliño, enganchan a Juliño, falta, quedó sentido Juliño. Vean cómo lo bota fuera del campo. Qué malcriado realmente el jugador argentino. Pero falta de compañerismo además, ¿no? Tarjeta amarilla para Pandolfi. Deberían sacarse la Hussein también por lo que acaba de hacer con Juliño, que sería, dicho sea de paso, la segunda para Hussein. Sí. Pero ya esto lo vimos de Vélez en Lima. Vélez es un equipo, en Lima por lo menos, que ensució tremendamente el partido a punta de paus, tontos, patadas constantes, empujones y cosas de ese tipo, ¿no? Vamos a ver si el árbitro Alberto, en esta oportunidad, puede poner alto a este tipo de acciones que Toro lamentablemente en Lima no pudo frenar. Sí, Bruno. Una jugada muy similar a la que vimos ayer en el partido de River con Vélez, ¿no? Por una situación muy parecida, el árbitro del partido mostró tarjeta roja. Mostró tarjeta roja, correcto, al jugador de River, ¿no? Bruno, me piden adelante Lima con los comerciales. Perdón. Cable mágico, el cable de Telefónica. Jeans Union Bay, para él y para ella, el auténtico jean americano. Uno nunca sabe, por eso asegúrese con Generali. Madre solo hay una y Crema Hinz lo sabe, por eso Crema Hinz es el regalo perfecto para mamá. Bueno, señoras y señores, jugando bastante fuerte, el partido se ha convertido en una lucha. Ambos equipos están jugando fuerte, más Vélez que Sporting Cristal. Ahí va Carmona, derriba a Carmona en el medio campo. No se olvide este domingo las 10 goles en acción. Cable mágico, el cable de Telefónica. Jeans Union Bay, para él y para ella, el auténtico jean americano. Uno nunca sabe, por eso asegúrese con Generali. Madre solo hay una y Crema Hinz lo sabe, por eso Crema Hinz es el regalo perfecto para mamá. A partir de la 1:00 p.m. en acción, no se pierda los 100 goles oficiales de Valdir Sáenz con camiseta de Alianza Lima. Y además una nota especial, el domingo en Goles en Acción con Valdir Sáenz. Sus 100 goles, ustedes los podrán disfrutar este fin de semana en acción. Bruno, sí. Madre solo hay una y la señora esa que está muy cerca tuyo se la recuerda cada rato al árbitro, ¿no? Constantemente. Y van 45 minutos, pito del árbitro, vamos a ver, está indicando la falta, tiro libre. Sí, okay. Tiro libre favorable al conjunto de Sporting Cristal. Está por terminar esto, 0-0. Usted lo ve por Global Televisión, un canal con todo a la vez. En el despeje, Valerio. Ha hecho el despeje. Sandoná. Martín Pose, alargando la pelota para Morigi, Martín Hidalgo, lateral de nuevo para el conjunto de Pérez Sarsfield. Sandoná. ...45 minutos, 43 segundos... Pellegrino, larguísimo, cortaba el jugador Marengo, recibe Magallanes apilando gente bien pegadito a la línea, Carmona. No.
Se le fue el cabezón. Aparece Martín Bacedas, Cardoso y el Marengo en la marca. Sacó Cardoso, anticipación de Marengo. Aparece Pandolfi en el área. Por alto Martín Hidalgo, luchándose en el área. Reclamaban una mano a la gente de Sporting Cristal de Pandolfi. Soto, Garay. Cuando hay el pito del árbitro, Mario Sánchez indicando la finalización de estos primeros 45 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial rápidamente y volvemos a Buenos Aires con los comentarios de este primer tiempo. Empatan a cero Cristal y Vélez Arfil. Televisión, volvemos otra vez al estadio de Vélez Arfil. Argentina transmitiendo Copa Libertadores de América. Global Televisión, un canal con todo a la vez presente al lado del fútbol peruano. Recuerden que este fin de semana, el sábado, estaremos con los 100 goles de Valdir Sáenz con casaca de Alianza Lima. El domingo, un súper especial de goles en acción, también con el tema de Valdir, con esta Copa Libertadores de América, repasando algunos momentos importantes de Barranquilla, porque Global Televisión estuvo al lado de la selección nacional, como siempre, con sus cámaras, con sus reporteros, alentando a los nuestros y viviendo minuto a minuto lo que fue el gran triunfo peruano en Barranquilla. Este domingo volveremos a tocar el tema con algunas imágenes más que no logramos ofrecer el domingo anterior, porque fuimos los únicos, y esto remárquenlo, ¿eh?, los únicos que tuvimos cámara para hacer tomas exclusivas. Ustedes ya pudieron disfrutar el domingo pasado, y que volveremos a emitir este domingo a partir de las 10 de la noche en Goles en Acción. Sale Vélez a la cancha. Bueno, señoras y señores, Vélez Arfil está saliendo al campo de juego, ya hizo primero como en el primer tiempo Sporting Cristal, no tiene cambios. El equipo del conjunto de Sporting Cristal, han salido los 11 titulares del primer tiempo. Y vamos a confirmar en este momento, Bruno Cabas está averiguando si es que hay algún cambio en el conjunto de Vélez Arfil. No, está pasando en estos momentos muy cerca la banca de suplentes de Vélez Arfil. Vemos a los mismos hombres. Eso quiere decir que no ha habido ninguna modificación de parte de Osvaldo Piazza para empezar estos segundos 45 minutos. Bueno, ahora de izquierda a derecha en su pantalla estará el conjunto de casa, el conjunto de Vélez Arfil. Les cuento que en este equipo de Vélez Arfil solamente han actuado en alguna oportunidad dos peruanos. Lolín Fernández, del 47 al 50, llegó a jugar 61 partidos con la camiseta de Vélez Arfil y convirtió 6 goles en ese lapso, del 47 al 50. Y el otro jugador peruano que vistió esta B de Vélez Arfil fue Rodolfo Manso, que venía de Deportivo Municipal y de la selección peruana, que jugó en 1980 solamente 3 partidos, sin señalar goles, por el zaguero. Y son los dos únicos peruanos, pues, que han jugado en Vélez Arfil. Comienza el segundo tiempo. No hay modificaciones. Global Televisión, un canal con todo a la vez, transmitiendo Copa Libertadores de América en directo desde Buenos Aires, Argentina. 0-0 el partido. Repito, si acaba esto en empate, nos vamos a definición por penales. El que gane este partido habrá clasificado a la siguiente etapa de Copa Libertadores de América. Hace 17 años estábamos transmitiendo acá en este mismo lugar otro encuentro de Sporting Cristal con Vélez Arfil. Esta vez con la muy grata y muy recordada compañía de nuestro buen amigo Roberto Salinas Benavides. Un saludo para Roberto. Amigas y amigos, el conjunto de Vélez está atacando en este momento. Maceda metiendo la pelota al centro. Muy bien, Castellano por alto. Hussein entregando para Santoná. Ataca el conjunto de casa. Santoná se encuentra con Garay, lo empuja Garay, sigue Santoná, pero Garay se recupera, quita balón, entrega para Magallanes y se organiza el conjunto de Sporting Cristal. Engancha ahí el jugador Marcelo Gómez. Me parece que era foul. Sí, sí. Realmente dijo que no. La ley de ventaja creo que dio en este momento. Ahora, ¿qué va a pasar? Realmente es un equipo bastante sucio este de Vélez Arfil. Son muy, muy, muy sucios. Juegan al borde de la expulsión con el reglamento pasado por agua tibia. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Cobraron la falta Magallanes, vean. Había empujones y todo que perjudicaron al conjunto de Sporting Cristal y finalmente cobran contra Sporting Cristal. La pelota pasa por la cabeza de todos, lateral favorable al conjunto de casa. Morigi. Ahí va Morigi. Marcelo Gómez.
Rebocio adelantándose. Se ha replegado el conjunto de Sporting Cristal. Se va Cardoso. Pandolfi Cardoso. Medio campo quitó Carmona. Se va Magallanes. Magallanes picando. Por la derecha Juliño. Pelota adelantada. Muy largo, muy largo. Sale jugando bien Sotomayor. Entrega para Pandolfi. Pandolfi para Morigi, devuelve para Pandolfi, cruza hacia el otro sector, muy largo la pelota, no puede el jugador Martín Pose. Y el juez de línea estaba indicando que había una falta. Mientras tanto, está, sí, hay dos hombres que están calentando, ¿no? Sí, lo que está cobrando el árbitro es una mano, ya que antes de salir al campo de juego, el jugador de Vélez paró la pelota con la mano y eso es lo que está cobrando cuando en este momento están llamando la atención a Valerio por hacer tiempo, ¿no? Ahora, esos gestos se hacen por lo general con tarjeta, ¿no? Y vimos un dedo. A Moaco y Torres calientan en Cristal. Qué cosas tan increíbles que se ven, ¿no? Este árbitro Sánchez, en vez de sacar alguna tarjeta de amonestación, cuando va al ataque el conjunto de Sporting Cristal, aparece Magallanes, Magallanes de Quelaya, remata las manos de Chilaver. Sigue llegando más Sporting Cristal, Bruno. Otra llegada a fondo, ¿no? Otra llegada a fondo de Sporting Cristal. Y esperemos que se repitan. Efectivamente aparece Marengo con una pelota regalada, vean ustedes. Marca Cardoso. Marengo, falta de Marengo, cobra el árbitro. Se va el jugador Morigi. De atrás Astellano para Valerio. Seguín en el medio campo. Aparece el jugador Soto. Marengo. Muy largo el servicio. Aparece, atención, Solano, 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 entregando para Juliño, Juliño, Juliño. ¿A quién se equivocó? No, hay una falta. Viene el árbitro, va a cobrarla. Lo que pasa es que el jugador de Vélez le pidió la pelota a Juliño. Entonces Juliño se la dio y ahora están cobrando falta con tarjeta amarilla. Y roja. Era Joséín que ya tenía tarjeta amarilla. Ah, claro que sí. Por pasársela de vivo, le pidió el balón. Juliño le escuchó. Aquí está la repetición. Vean, Juliño tiene el balón y Joséín, que está sobre el fondo, le va a pedir la pelota. Juliño se la da. Bueno, eso es lo que ocurrió. Entonces el árbitro se percata, va donde Joséín, va a cobrar la falta. Es una infracción al reglamento. Le muestra la tarjeta amarilla y como ya tenía tarjeta amarilla, el 18 de Vélez Arfield es roja y se quedan los locales con 10 hombres. Además, pero aquí sí debemos admitir que es una falta rarísima, ¿no? Es una falta rarísima de cobrar. Sí, te comentaba, Alberto, que vivo Juliño porque inmediatamente le hace la seña, se lleva la mano a la boca y el árbitro no duda, ¿no? No hemos visto que haya salido el jugador, ¿ya salió? Ya salió, sí, está en este momento por la tribuna norte, abandonando el campo. Muy bien, tiro libre, se quedó con 10. Ahí va Solano, 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 chocó en la barrera. Aparece Magallanes. Y ahora sí que hay que andarse con cuidado, ¿no? Sí. El árbitro podría compensar tranquilamente en cualquier circunstancia. Hay que portarse bien. 5 minutos, 8 segundos. Global Televisión, un canal con todo a la vez. Va a sacar rápidamente Soto. Juliño. Ahí está Vélez. Pandolfi. Aparece Carmona. Quita balón Carmona. Atención Carmona, Carmona. Cruzando la pelota. Funcionará esta vez. Marcelo Gómez. Juliño, quita balón Juliño. Carmona. Aparece Magallanes. Magallanes metía esa pelota en profundidad para Carmona, pero llega primero Pellegrini, el grandazo que se enreda un poquito, pero alcanza a hacer el pase. Con 10 el conjunto de Vélez. Cardoso. Marengo. Magallanes, Soto, Solano. Se va Hidalgo. Lento el ataque del conjunto de Sporting Cristal. Más que lento, avisadísimo. Vean cómo pega la gente de Vélez, ¿eh? Es increíble. Ahí entra Garay a poner la pierna fuerte. Más fuerte la puso Sandoná. Se va Morigi. Cedas, cruzando para Sandoná, se para la gente en las tribunas. Yo no sé para qué se para, se va a pasar nada. ¡Saque de meta! No, es tiro de esquina, tiro de esquina. Al final chocó en Martín Hidalgo.
6 minutos 46 segundos. Ahora es cuando no puede desconcentrarse Cristal. Se ha ido con todo, picado en su orgullo el conjunto de Vélez. Despejó muy bien ahí Solano. Posición adelantada. Dos hombres en posición adelantada. Aprovechamos para decirle que este domingo a las 10 no se pierda Goles en Acción. Donde un hombre se divierte, ahí está su cerveza Cristal. Cerveza Cristal, orgullo del Perú. Siempre fútbol, siempre Coca-Cola. Única, refrescante. Posset sí, a Miami 2x1, 6 veces por semana. Joliño empuja el jugador Pellegrino, quita Cardoso, se va al ataque, bien ahí a Sellano. Más atrás Rebocio, Rebocio para Solano, en primera para Martín Hidalgo. 0-0 el partido. Perdón, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer Cristal, tiene que comenzar a tocar la pelota, tocarla, rotarla, tiene un hombre más, siempre habrá un hombre libre. Ahí está Marengo. Mortificado Piazza. Pelota para Juliño, clavado ahí por el número 2. Sotomayor, realmente le están dando duro a Juliño. A cobrar Garay, 0-0 con 10 Vélez. Este es Global, un canal con todo a la vez. Solano, vamos a ver Solano, Juliño, Juliño. Hay que soltarla más rápido, Juliño. Se va Pandolfi. Aparece Morigi. Lo mide Astellano, cruza la pelota hacia el otro sector. ¡Sale Valerio! Haciendo cortina para que salga la pelota. Saque de meta. Espeluznantes historias llegan de lunes a viernes a las 11 con cuentos de la cripta y los monstruos. Para el malestar estomacal, toma sal de Andrews. Lista al instante para actuar al instante. Para regalar a mamá los mejores regalos y a los más bajos precios, están en Hogar. ¡Vamos a Hogar! Tome Cheracol y acabe con los síntomas de la gripe y el resfrío de una buena vez. Deja que el tiempo y el banco trabajen a tu favor. CTS del Banco de Crédito. Recoge número 7 Baceda. Cardoso lo persigue Marengo. Cardoso. Sigue Cardoso, Bayoliño también hostigarlo, Carmona medias, Gómez, devuelve para el sector de Cardoso. Me ha llegado un recuerdo de repente a la mente de aquel partido entre Vélez y Boca, partido espectacular en que Vélez quedó con un hombre menos y así fue capaz de ganar la Boca Juniors. Cuidado que Vélez con un hombre menos es igual peligrosísimo. Efectivamente, mal entrega de Garay, va Sedas, va Magallanes a taparlo. Hace el pase para Cardoso, devuelve para Bacedas, lo mira Marengo, le falla el taco. Había una falta. ¿Qué pasó, Bruno? Aparentemente una mano, me da la impresión. Se ha cobrado una mano de un jugador de Sporting Cristal cuando cortó una jugada. Pero fue casual, ¿no? Sí, totalmente casual. Una impresión que nos deja, ¿no? Sí, fue casual. La cabina es tan chica que tengo el monitor en la espalda, fíjense ustedes. Bueno, Chilaver parece que va, está pidiendo ir o no. No, no es su no gran es su pierna, ¿no? ¿Cuántas tiene, compadre? 10 minutos 37. Tiro libre favorable para el conjunto de Vélez. Ahí va el balón, choque la barrera. Pandolfi. Marca Soto, tiro de esquina, se defiende con todo Sporting Cristal. Insisto que en balones divididos hay que poner la pierna un poco más fuerte, está ganando todas Vélez. Está calentando Sorno más y va a ingresar Sorno más. Señoras y señores, Sorno más va a ingresar mientras Juliño está luchando esa pelota. Sorno más y Amoaco, me da la impresión, ¿eh? A los dos, efectivamente. Sí. Cardoso. Cabezazo hacia el centro, Rebocio con qué tranquilidad, Solano recupera Gandonay, posición adelantada. Sí, estaba adelantado. Vean cómo grita la gente de las tribunas, cómo insultan a los jueces de línea y al árbitro. La señora esa que sabe que usted se fue, le dio infarto, ¿no? Sigue. Se ha ido para el otro lado. Ya no la vemos por acá. Martín Hidalgo.
Despejaba Sándora. Morigi se cruza con Cardoso, le comete falta. Se fue la pelota, hermano. Paseda. Hay dos pelotas en el campo de juego, señoras y señores. Otra vez. Dos pelotas en el campo de juego. ¿Qué pasaría si llega a entrar una de ellas? Se puede aducir de que habían dos pelotas, ¿no es cierto? Claro. Morigi que pisa el balón. Solano. Ahí va Carmona. Atención, Carmona mirando a quién pasar. Se demoró mucho. Parece que lo hubiera atropellado un tren. Sandoná. Se demoró mucho el cabezón. Sandoná. Pose. Ahí va Pose. Por la derecha Morigi prefiere centrar. Sale cómodamente el jugador Valerio. Totalmente libre de marca está Magallanes. Juega con Garay, 0-0. Se lo goza a través de Global Televisión, un canal con todo a la vez. Derribaron de nuevo a Juliño. Se va Cardoso. Atrás a Sellano. Le queda Magallanes, entrega para Garay, este para Soto. A su costado está Solano, recibiendo a Solano. Solano mirando a quién pasar, atrás a Soto. Tienen una franja para avanzar los jugadores de Sporting Cristal. Martín Hidalgo se va por el lado izquierdo. Carmona. Ahí está Carmona con el balón. Pelota dividida. ¿Qué reclamaba Gómez? Solano. Está tocando pelota el conjunto de Sporting Cristal. Marengo. Garay. Pase avisadísimo para Soto. Carmona por la izquierda. Combinando con Juliño. Martín Hidalgo. Solano. Solano mete la pelota en profundidad al área. Cuando aparece Sotomayor. La pelota no ha salido. Va Solano. Atención. Solano, Solano. Pelota para Martín Hidalgo. Engancha. Falta. Falta, señor. Ha quedado sentido un hombre. Y lo peor de todo que Sotomayor cuando pasa lo pisa. Pero lógico, en las narices del árbitro. Vean, ahí va Chilaver seguramente que a sacarlo. No puede tocarlo Chilaver. No es Quiroga que en un gesto con Nesquez lo sacó. Por lo menos se portó bien Chilaver, ¿eh? Sí, sí. En este momento sí. Bueno, las acciones detenidas. Cambios en Cristal. No se olviden que este domingo a las 10 está Goles en Acción. Jeans Custer o nada. Microlan, atención personalizada en computación. En sus tiendas de Conquistadores, esquina Pardo y Aliaga y Benavides 4488. Madre solo hay una y Crema Jeans lo sabe. Por eso Crema Jeans es el regalo perfecto para mamá. Dos cambios en Sporting Cristal, Bruno. Sí, ha abandonado el juego Alfredo Carmona y Alex Magallanes y han ingresado Adrián Sornomás y Prince Amoat. En Vélez también se prepara la segunda modificación, se trata del 8 Marcelo Herrera. Se va Moaco, atención a Moaco, Moaco está pisando el área, Moaco, Moaco está en el área, Moaco, Moaco, derriban a Moaco. Pero no pasó nada, no había falta en esa jugada, pero sí. Ahí llegó a Moaco. Cardoso, Pandolfi, Rebocio, atrás Morigi, llega para Sandoná, 0-0 el partido, se acerca Juliño, Pandolfi, atrás Sandoná, ese es Marcelo Gómez, ahí está Sotomayor, todavía no entra Herrera, largo el servicio para Cardoso que está solo por ese lado, recién va Marengo, lo mira, lo taza, ahí está Miguel José. Dale Rebocio, bien Rebocio. Pelota para Moaco, se va Moaco. Gran velocidad de Prince Moaco. Por el otro lado le está pidiendo la pelota a Sornomás. Garay, recién le... Bueno, le entregó de memoria la pelota a Garay. 16 minutos, muy pronto Cervando y Fiolo Florentino se unirán a todo Portomor.
deja que el tiempo y el banco trabajen a tu favor. CTS, del Banco de Crédito. Madre, solo hay una, y Crema Hinz lo sabe. Por eso Crema Hinz es el regalo perfecto para mamá. Bruno, cambio en Vélez. Sí, abandonó el campo Guillermo Morilli, ingresó con el número 8, Marcelo Herrera. Segunda modificación de Vélez. Se va Santana, llega para Pandolfi, lo siga Juliño, chocaba con Hidalgo. El árbitro está cobrando falta favorable al conjunto de Vélez. Llevamos 17 minutos y medio. Ahí la falta en la repetición, ¿no? Va a cobrar Sandoná. Esta noche, después del partido, nos vamos para el aeropuerto. Debemos estar llegando a Lima aproximadamente a las 9:45 de la mañana de Aeroperú. Ahí va el balón. Le hacían un banquito a Astellano. No salió el balón. Ahora sí. Lateral favorable Sporting Cristal. Los sábados a las 7, extraña suerte. Cable mágico, el cable de Telefónica. Jeans Union Bay, para él y para ella, el auténtico jean americano. Uno nunca sabe, por eso, asegúrese con Generali. ¿Le ha sacado tarjeta amarilla a Marengo, me da la impresión? Sí. ¿Por qué? Por demorar tiempo. Por demorar tiempo, sí. Va a sacar Cardoso. Maceda. Ahí está Juliño. Nuevo choque de Juliño. Queda sentido. Un golpe en la cara. Como es muy narigón, todos los golpes los siente. Aquí está la repetición. Ya lo vieron ustedes. 19 minutos. Cobró Astellano atrás para el jugador Valerio. Hidalgo solo. Recibe Hidalgo. Vean cómo lo empuja el jugador Pandolfi. Había falta, claro que sí. Tiro libre favorable al conjunto de Sporting Cristal. Astellano 0-0. Y como sigan así las cosas, la ruleta de los penales se está preparando. Comienza a cocinarse la ruleta de los penales. Soto. Soto probando de lejos. Como quisiera que Soto meta un gol para que pregunte Chilaver. ¿Y ese Soto quién es? Así es. Bueno, ya le hizo un gol, ¿no? Ya le hizo un gol, claro. Claro. Lo que pasa es que después vino la pregunta de Chilaver, ¿no? ¿A quién le ganó Soto, no? A ti le hubieran dicho. Ahí está el Bacedas. Bacedas entregando para Cardoso. Y además un lindo gol le hizo. Estamos hablando de las eliminatorias. Claro, del 93. Exacto, llevándoselo, o sea, fue medio hasta con baile. Cardoso. Cruzando la pelota. Atención. Herrera luchando ahí con el jugador Solano. Sale Solano limpiamente. Cruza la pelota para Moaco. A Moaco defiende bien Prince Moaco. Jugando para la derecha para Juliño, se desplaza Sornomá, Juliño, Juliño, vean ustedes la velocidad, Juliño, pelota para Moaco, Moaco, a Moaco, se prepara para rematar, se para, se frena, Moaco, ¿qué pasó? Ahí tenía una gran oportunidad, aparece Garay, rematando, balón fuera, saque de meta, está llegando más Sporting Cristal, y este domingo no se pierda, goles en acción. Donde un hombre se refresca, ahí está su cerveza Cristal. Cerveza Cristal, orgullo del Perú. Siempre refrescante desde el inicio hasta el final. Siempre Coca-Cola. 5 días y 4 noches para engreír a mamá en Miami desde $442 solo por Fosse. Madre solo hay una y Crema Hinz lo sabe. Por eso Crema Hinz es el regalo perfecto para mamá. Martín Posse. Marca Rebocio, sigue Martín Posse, atención. Garay. Aquietando el balón, pelota para Marengo. Marengo entrega para Prince Moaco. Sornomás. Juliño Sornomás.
La devolución fue un tantito complicada para Zorro Mar. Maceda. Cardoso. Tiempo de juego, 22 minutos, 0-0. Maceda. Metía esa pelota para Pandolfi. Maceda. Le pide Cardoso, está solo, recién llega Marengo a tapar. Ahí va el centro a media altura, Sellano. ¡Balón fuera! Desde las exóticas playas de Hawái llega Richard Greco en el Talismán los sábados a las 7. Para el malestar estomacal, toma sal de Andrews, lista al instante para actuar al instante. Para regalar a mamá los mejores regalos y a los más bajos precios, están en Hogar. ¡Vamos a Hogar! Tome Cheracol y acabe con los síntomas de la gripe y el resfrío de una buena vez. Deja que el tiempo y el banco trabajen a tu favor. CTS, del Banco de Crédito. Por alto Astellano, impecable Astellano por alto. A Moaco, ahí va Prince Moaco. De momento el trabajo de los centrales de Cristal muy bueno, Luis Ángel. Quito Bacedas, ahí está Bacedas, aparece Astellano. Bien Astellano. Garay, Solano, Juliño por la izquierda y ahí está, posición adelantada. No estaba adelantado. Ya levantó su banderín el juez. Me fijé en el juez más que en Torno más. ¿Qué pasó con Chile? ¿Qué pasó con Chile? Anda, pregúntale, Bruno. No habla con los peruanos, Chile, pero parece que es de serio, ¿eh? No habla con los peruanos, ¿no es cierto? Sí. Pero parece que es serio, ¿no? ¿Pero por qué se...? ¿Pero estaba solo? ¿Alguien lo golpeó? No, me da la impresión que choca con Sornomás y pisa mal. O sea, aparentemente sí, el médico ha llegado y le está sujetando la rodilla. Aparentemente ha pisado mal. Sí. Podría ser un esguince de rodilla, ¿no? Feo, ¿eh? Feo, ¿eh? Sí. Sí, es una lesión horrible, dolorosa. Sí, estamos viendo la repetición y efectivamente, debe ¿no? ser ligamentos, ¿ah? Sí. ¿Da la impresión? Bueno, en fin, no sé. Bueno, y todo esto pasa a los 24 minutos, 12 segundos. Bueno, Luis Ángel, y la banca suplente está Sergio Goicochea, el hombre que se hizo famoso por los penales. Mira. Y este hombre sí, todo un caballero, un hombre... Ah, que sí, por el contrario, ¿no? ...con todo el mundo, un señor que lamentablemente deportivamente ha venido un poco a menos últimamente. Sí, un subcampeón del mundo, ¿no? Así es. Bueno, aprovechamos para decirle que los domingos a las 7 de la noche, viva las más insólitas aventuras al lado de Chance en Extraña Suerte. Jeans Custer o nada. Microlan, atención personalizada en computación. En sus tiendas de Conquistadores, esquina Pardo y Aliaga y Benavides 4488. Madre solo hay una y Crema Hins lo sabe. Por eso Crema Hins es el regalo perfecto para mamá. Hay que rematar como sea, Chilaver no está bien. Rebocio, vean qué buen partido Rebocio. Los dos centrales, Rebocio y Astellano a gran altura. Picando la pelota, Juliño chocando con esa pared que se llama Pellegrino. Ahí está Prince Moaco. Mira bien la bola, el jugador africano entrega atrás para Marengo. Entregó mal Marengo Sandolá. Se anticipa Soto. La pelota va a recoger Solano. Llega primero Sotomayor. El árbitro indica que había falta. ¿Había falta o no? No, sí, sí lo golpea, pero digamos que no como para dejarlo tendido, ¿no? Además, tú ves a la mole, ¿no? Tú, claro, tú ves a la mole está al lado de Solano y... Pues, es imposible. Ahí pisaron, por ejemplo, a Garay también. Se para la gente. Y la pelota sale fuera del campo. Saque de meta, indica el árbitro. Este domingo siguen descentralizados por Global, un canal con todo a la vez. Cable mágico, el cable de Telefónica. Jeans Union Bay, para él y para ella, el auténtico jean americano. Uno nunca sabe, por eso, asegúrese con Generali. No aprieta Cristal el acelerador, como que da la impresión que entiende que con esta superioridad numérica y la forma como está parado en la cancha, debería venir el gol en cualquier momento. Y entonces Cristal apuesta a tener la pelota en su poder lo más posible, a tocarla, a esperar, a guardar y tratar de buscar el pelotazo. Hasta el momento, Sornomás no aparece, que podría ser la carta en esos pelotazos buscando una acción ofensiva. Vamos a ver si le alcanza el tiempo a Cristal para lograr lo que parecía muy difícil hasta antes del encuentro, ganarle a Vélez en su propio campo. Si no lo logra,
si se termina el empate, tendremos que definir todo por penales. Y todo el mundo pensaba que Vélez iba a pasar por encima de Sporting Cristal acá en Buenos Aires, Argentina, como hizo River con Cristal, también te acuerdas, Alberto. Todos lo pensaban. Se va Pandolfi, atención, Astellano, tiro de esquina. Este fin de semana, señoras y señores, hay un partido entre Alianza Lima y Pesquero que usted lo verá por Global. Va a haber un tiro de esquina favorable al conjunto de casa. Vean, todo el mundo está en el área. Sale Sporting Cristal, Juliño mirando. Se acerca a Baceda, Juliño, cuidado, le quitan por atrás. Alcanza a hacer el pase para Garay al centro. Largo el pelotazo para Martín Garay. Martín Garay en la definición, en el mano a mano. Frente a Chilaver, va a rematar, cruzado y Tornomás. ¿Qué pasó, Tornomás? Se le escapó, se le fue la pelota entre las piernas. Otra brillante oportunidad de Sporting Cristal. Ahí está Marengo, el peligro lo ha pasado. Va Solano, señoras y señores. Briggs devolviendo para Solano, preocupado Chilaver. Ahí va el centro a media altura. Cuando sale Sandoná, tiro de esquina. Vamos Sporting Cristal, está papaita la cosa. Cuando aprieta Cristal tiene posibilidades, esperando la oportunidad como en esta ocasión, en donde pudo lanzar el pelotazo en profundo para ir ganando en posibilidades ofensivas. ¿Quién sabe? Tal vez Martín Hidalgo pudo haber apostado por el remate, por quien tenía alguna posibilidad, pero prefirió hacer las tornomas. Lamentablemente, el 9 no alcanzó. Vean la respuesta de la gente, inmediatamente comienza a alentar a su equipo, señoras y señores, 0-0 el partido. Ahí está Astellano metido, balón con cierta dificultad para Astellano. Intenta el Olímpico, ¿no? Casi intenta el Olímpico, pero ahí estaba Chilaver que lanza la pelota afuera. Presión de Sporting Cristal. Vamos a ver, sigue hostilizando ahí a la gente de Astellano bien. Ahí va de nuevo al primer palo. Nuevo tiro de esquina. Solano quiere hacer un gol olímpico. A la tercera. Y quemando tiempo, que es importante. Así es, a la tercera va la vencida. Vamos, Ñol, vamos. Y bien, Astellano, su calidad. Obstaculizando así al es. No lo deja a Chilaver bien. Ahí va con efecto de nuevo y la pelota queda picando. Va a Tornomás, no ha salido el balón. Atención, se desplaza Sporting Cristal. Ahí va Moaco, entrega para Garay. Sigue presionando el conjunto de Sporting Cristal, asustado Vélez. Va en a la finta de Martín Hidalgo, remata. Saque de meta Sporting Cristal más que Vélez. Global, un canal con todo a la vez. Donde un hombre disfruta, ahí está su cerveza Cristal. Cerveza Cristal, orgullo del Perú. Las mejores jugadas, disfrútalas con una refrescante Coca-Cola. Regálale a mamá 5 días y 4 noches en Miami, desde $442, solo por Fosset. Madre, solo hay una, y Crema Hinz lo sabe. Por eso Crema Hinz es el regalo perfecto para mamá. Hizo un reloj perfecto ahí a Sandoná. Herrera entregaba para Martín Poces, de para la gente, y ahí está Rebocio. Siéntense, señores, no pasa nada. Por reloj de Rebocio no pasa nada. Qué bien, Rebocio. Juego 30 minutos, señoras y señores. Gran papel de Sporting Cristal. Ahí se va de nuevo Martín Pose. Cuidado que está en el área, ya está en el área ahora, así que le dieron ventaja. Picó mucho pelota fuera del campo. Saque de meta, saque de meta. Este domingo a las 10, goles en acción. Para el malestar estomacal, toma sal de Andrews. Lista al instante para actuar al instante. Para regalar a mamá los mejores regalos y a los más bajos precios, están en Hogar. ¡Vamos a Hogar! Tome Cheracol y acabe con los síntomas de la gripe y el resfrío de una buena vez. Deja que el tiempo y el banco trabajen a tu favor. CTS del Banco de Crédito. Se le fue la pelota a Solano, ahí va Cardoso frente a Garay. Cardoso, comienza a aparecer Marengo. La regresa Cardoso, entrega para Bacedas. Están en campo de Vélez, ahí está el grandazo de Sotomayor, viendo a quién pasar. Cruza la pelota al sector de la derecha, Sandoná solo, recién aparece Prince Moaco. Pelota regalada para el jugador Soto. ¿Quién la tiene? La tiene Soto, y ahí está Garay. Sigue
Garay. Juninho chocando con Marcelo. Es foul. Foul, pero es tremenda falta. Por favor. En las narices del árbitro chileno. Cardoso. 0 a 0. Tiempo de juego 32 minutos. Martín Baceda. Es de Pandolfi. Se le fue la pelota, pero atrás estaba Marcelo Herrera. Infatigable este número 3, Cardoso, del conjunto de Vélez Sarsfield. Raúl Cardoso. Herrera. Marcelo Gómez. Herrera. Haciendo una finta, se mete al área, pero estaba ahí Astellani más atrás. ¿Quién estaba? Rebocio, que queda sentido. Rebocio, señoras y señores, quedó sentido. Cuando ataca el conjunto de Sporting Cristal, se va Prinza Moaco, Prinza Moaco, a Moaco, a Moaco, a Moaco. Sigue Moaco, está en el área, mirando a quién pasar. La pelota queda ahí, Sotomayor. ¡A Moaco! Aparece a Moaco, pero finalmente, Pellegrino. ¡Qué momento, señoras y señores, qué momento! Lateral para el conjunto de Vélez Sarsfield, está sentido Rebocio. Señoras y señores, 0 a 0 y a Sporting Cristal, cátedra en el campo de Vélez. Lo mejor del deporte a nivel nacional y mundial está en acción todos los fines de semana a la 1 de la tarde. Jeans Custer o nada. Microlan, atención personalizada en computación en sus tiendas de Conquistadores, esquina Pardo y Aliaga y Benavides 4488. Madre solo hay una, y Crema Hinz lo sabe. Por eso Crema Hinz es el regalo perfecto para mamá. Agotada la gente de Vélez, hay más de 5 jugadores tomando agua. Acabamos de ver la repetición, Luis Ángel, y le dan el rostro con todo el jugador de Vélez. Sin intención, ¿eh? Con producto de la carrera, Rebocio le quita la pelota y el impacto es en el rostro del zaguero central de Sporting Cristal. Yo desgraciadamente tengo el monitor en la espalda, estoy viendo, contabilizando 6 jugadores tomando agua en el equipo de Vélez. Significa cansancio, la desesperación comienza a cundir en el alma y en el espíritu de los dueños de casa. Yo creo que esto está para ganar, señoras y señores, sin llegar a los penales. Vean ustedes el rostro de preocupación del entrenador Vélez. Sacaron en camilla a Rebocio, esperemos de que no sea nada malo. Momentáneamente con 10 ambos equipos. Lleva Pandolfi, comienza a correr Marcelo Herrera, ahí está Marengo, aquietando la pelota Martín Hidalgo, Garay viendo a quién pasar, hace un giro, Juninho, le da Marcelo Gómez a Juninho, el árbitro no dice nada, se va Herrera, Paceda, lo persigue Soto, se cruza Astellano, la pelota va lentamente fuera del campo. Y vuelve Rebocio. Y van 34 minutos, 0 a 0. Esto está para ganar. Vamos, Sporting Cristal. Triunfo es lo que necesita el Perú. Cardoso, posición adelantada. Sí, señor, levantó su banderín el juez de línea. Vivo Valerio, vivo Valerio. Botó la pelota. Este fin de semana, lo mejor del descentralizado 97 está en Global, un canal con todo a la vez. Cable mágico, el cable de Telefónica. Jeans Union Bay, para él y para ella, el auténtico jean americano. Uno nunca sabe, por eso, asegúrese con Generali. La atención acá en la cabina de transmisión de Vélez Sarsfield es realmente impresionante. Nos han llenado de gaseosas, sándwiches y bocadillos, que todo el mundo disfruta, lógicamente, menos los narradores. Hasta helados. Aquí Alberto Bengolea está comiendo un helado de chocolate delicioso y riquísimo. Hace calor en Buenos Aires. Y hay un tiro libre favorable al conjunto de Vélez Sarsfield. Y el tiempo pasa, 35, 36 minutos ya. 0 a 0. Terminó su lado Bengolea, lleva el tiro libre a las manos de Valerio. A Moaco, vean todo lo que tiene para avanzar a Moaco. Le pide la pelota a Garay, Garay se va mirando por atrás a ver quién le puede quitar la pelota, del bien del balón. ¿Ibas a decir algo? Luis Ángel, sí. Y comienza a calentar Eric Torres. Está presto a ingresar ya en cualquier momento Eric Torres. Vamos a confirmar en estos momentos por quién lo hará. Sí, efectivamente, se prepara Eric Torres, el hombre de Madre de Dios. Hay una falta de Sporting Cristal, indica el árbitro. 0 a 0. 36-40. No. Solano no puede irse, ¿no?
Sí, se va Solano, ¿no? Por lo menos es lo que indica. Y va a haber cambio en Vélez también al 19. Cardone va a ingresar. No, se va Solano. Sí, se va Solano sentido, ¿no? Sentido, está rengueando Solano. Exacto. Ingresa el 15. Torres. Tenemos que ir a definición por penales y hemos perdido a Solano y a Carmona. Sí, es terrible. Dos especialistas, ¿no? Sí. Va a salir Martín Pose. Exactamente, ingresa con el 19 Carlos Cardone. Cero a cero, señoras y señores. Chilavera está hablando contigo, Bruno, está haciendo... Quiere hablar conmigo, pero yo no quiero hablar con Chilavera. Ya que él no quiere hablar con peruanos. Claro. Bueno. Ahí estaba Rebocio. Rebocio se prepara para despejar. No lo hace con mucha eficacia, pero ahí está Prince Tamoaco devolviendo para Martín, para Torres. Marcelo Gómez. Sándona entregando la pelota para el que acaba de ingresar Cardones. Se para la gente. ¿Para qué se para? Ahí está Rebocio. Salió la pelota afuera. ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? Tiro de esquina. Acá tenemos una repetición clarita. No la toca Rebocio, no la toca, pero lejísimo de la pelota. Este video habrá que alcanzarle al árbitro chileno Sánchez para que se dé cuenta de los errores que ha cometido el día de hoy. Ahí va la pelota. Ahí está, Tellano. Impecable, ¿eh? Impecable por alto realmente. Pandolfi. Ahí van dos hombres. Pandolfi, Torres lo persigue. Aparece Garay. Va Juliño aquietando la pelota. Torno más. Devuelve para Juliño. Arriba a Juliño. No dice nada el árbitro. Sí, el árbitro parece que... Impresionante. Está viendo al revés. Lamentable, porque este es el momento en que debería apretar Cristal. Tiene un hombre más, faltan muy pocos minutos y sería lo ideal, por supuesto, ganar el partido y no ir a los penales, considerando además que hemos perdido a hombres importantes en lo que es la definición desde los 12 pasos. Bueno, todavía falta. Llegamos a los 39 minutos. Faltan 6. Aparece Sándona. Tocó la pelota en Rebocio. Y ahí está San Valerio. Bueno, lo que sí tenemos es especialista en tapar penales, ¿no? Este domingo no se pierda las 10 goles en acción. A continuación, la Bermud Global presenta a Ellen Barkin en una divertida comedia, El Mujeriego. Bueno, sale jugando bien Sporting Cristal, señoras y señores, dando una verdadera lección de hombría acá en el campo de Vélez. En el Amalfitani había una falta favorable al conjunto de Sporting Cristal. Se van a demorar un poquito los muchachos en cobrar. Tiro libre para Sporting Cristal. Tiene los penales, Cristal, parece. Y la ruleta de los penales comienza a aparecer en el horizonte de Vélez Arfil y de Sporting Cristal. Ahí va Valerio. ¿Quién tapará más penales esta noche? No quiero ni pensarlo. Derriban a Torres. El árbitro está cobrando al revés. Al revés cobró el árbitro. Un empujón clarísimo, ¿no? Por lo menos la impresión que guardé en el recuerdo. El árbitro hizo una seña de mano, ¿eh? Que no la vimos, ¿eh? Tampoco. Y ahora ha quedado en el suelo Cardone. Ni tarjetas amarillas. Parece que las ha perdido todas el árbitro. Ha perdido los papeles y las tarjetas del árbitro. Ahí está Cardone. Número 7, Cristian Baceda. Cardoso. Chocaba ahí. Para mi gusto, Sornomás muy abajo. Sornomás tiene que estar un poquitito más arriba. Marcelo Gómez, aparece Prince. Sotomayor. Se está replegando mucho el Sporting Cristal. 41 minutos. 41 minutos, 47 segundos. 0 a 0 Sporting Cristal con Vélez Arfil. Y es Vélez el que ataca. Usted lo ve por Global Televisión, un canal con todo a la vez. Atrás Rebocio, chalaca de Garay. Recibe Sornomás, Soto, devolución para Torres. Medio campo de Sporting Cristal.
Se va al ataque el de Madre de Dios. Pelota para Sor nomás. Cruzando la pelota para Juliño. Juliño no tiene piernas. Sí, alcanza. Alcanza la pelota. Defiende con todo. Ahí está Prinza Moaco. Prinza Moaco defendiendo el balón. Ah, no. Se le fue. Picó, vea qué tal físico de Sandoná. Y se cruza Rebocio. Y lo empuja, vean. La impotencia futbolística de Sandoná. Empujó a Rebocio. Qué malcriado, Dios mío. No nos gusta nada lo de Moaco, ¿eh? No. Bueno, amigas y amigos. Aquí el conjunto argentino ha dado, realmente ha hecho gala de mucha mala crianza. ¿Qué cobra ahora? ¿Qué cobra ahora? A cobrar una falta favorable a Vélez en contra de Cristal. Algo tienen que haber dicho los jugadores. A ver, nos está empujando hace rato el árbitro. Gilaber pidiendo calma ahí a su gente. Son 42 minutos, 41 tiro libre. Está formando la barrera más atrás, indica que tiene que estar la pelota a 9 metros 15. Cuidado que este Vélez es un equipo con mucha raza, capaz de hacer el gol en el último instante. Hay que demostrar que la gente de Cristal también tiene raza. ¿Quién va a cobrar? Sandoná. Sotomayor golpeando ahí a Moaco, increíble, mal cobrada la falta. Aparece Eric Torres robando esa pelota. Pelota para Sornomás. Se va Soto. Se va Soto. Atención, Soto está en el centro. Sornomás. Pelota para Soto. Soto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sporting Cristal! ¡Gol de Soto! ¡Gilaber conoce a Soto! Exactamente a los 43 minutos, gol de Sporting Cristal. Y pensar que decía que no existía, ¿no? Ahí está, y lo vimos picar desde el fondo a Soto, con una convicción salió del fondo. Por eso, Luis Ángel, cuando dijiste se va Sornomás, te dije se va Soto, porque lo vimos desde el fondo arrancar. Y Sornomás inteligente, aguantó, le puso la pelota y Soto metió el gol. Y lo decíamos, si hay gol de Cristal, ojalá sea Soto quien lo haga. Y con qué gusto hemos gritado el gol de Jorge Soto, porque de esta manera además le pone un parche en la boca a un señor que debe tenerla hace rato cerrada. Fue excelente jugador de fútbol como es José Luis Gilaber, pero un hombre que realmente ha dejado muchísimo, muchísimo que desear cada vez que se ha dirigido a los peruanos. Bien, ataca el conjunto de Vélez, señoras y señores. Momento de tensión. Ahí está Marengo arrojando la pelota afuera. Y le va a sacar tarjeta amarilla. ¿Por qué? Se fue a la pelota, una pelota dividida. Entró con fuerza. Y tarjeta roja también. Qué increíble este árbitro chileno. Acá en la repetición quisiéramos ver... Ya tenía tarjeta amarilla Marengo. Sí, pero entró a jugar una pelota dividida. Entró con fuerza. ¿Y aquí va Chilo? Vamos a ver la repetición. Acá está la repetición. A Marengo. ¿Ves? Entró a jugar, le dio primero a la pelota. Y el hombre que venía a velocidad recibió el impacto después. La intención de Marengo fue jugar a la pelota, como la hizo. No estamos defendiendo a Marengo en este momento porque no es santo de nuestra devoción, señoras y señores, pero en realidad a mí me parece muy mal expulsado. Pelotas divididas, pelotas que se juegan a esa velocidad. Y Gilaber se ha ido al ataque, cuidado con Vélez. 45 minutos, vean, Gilaber está en el arco, esto es algo inédito, señoras y señores, yo nunca lo había visto. Bueno, nunca había transmitido así. Arco de Vélez totalmente desguarnecido. 45 minutos, 29 segundos. ¿Qué está pasando? ¿Le está llamando la atención a quién? A Garay, Garay, le está obstaculizando. A los dos le está llamando la atención, ¿eh? Ahí en Guaraní se dirán de todo, entre Garay y Chilaber. Exacto, efectivamente. Vean, pelota. Vean, hoy, y ahora, señores, ¿y ahora qué pasa? El arco está desguarnecido. Vamos a ver, dale, de ahí de una vez, compadre, dale. Maldición. Y la pelota no ha salido, atención. Sornomás. Vamos, qué partido, señoras y señores. Como cardíacos estamos sufriendo. Cuidado, don Valerio. 46 minutos, Sandoná, atención, cruzando la pelota. Sale Valerio. Y el árbitro que indica, mano, que salió demasiado. Este partido no es apto para cardíacos. Ahora va de nuevo Gilaber. Gilaber quiere regalarnos un gol, ¿eh? Va de nuevo Gilaber, está en el área. Cuidado con Vélez. 46 minutos 40. Vean dónde
están moviendo la pelota, no era el sitio ese, están buscando el ángulo apropiado al mover la pelota, fue casi sobre la línea final. Ahí va el balón, cuidado, Valerio, falta de Chilaver. Sí, señor, Paul de Chilaver. Falta de Chilaver, señoras y señores. Lo agredió Chilaver. Lo agredió, lo empujó, lo golpeó además. Qué cosa tan increíble, Dios mío. Gracias, a pedir calma. A pedir calma, que debiera tocar el silbato, son 47 minutos, 12. Aquí está la repetición. Mira, mira cómo faulea, mira, pues, de un cabezazo en el tórax a Valerio. Ya de una vez pito del árbitro. No, y además a lo que está cayendo le da con el puño en el rostro, sí, también. Claro. No debería terminar el partido Chilaver después de esa acción, ¿no? Bueno, Chilaver está acostumbrado a pegarle a los jugadores, ¿no? Sí, pues. Fue, le pegó a los colombianos, le dieron 4 fechas y se quejó. Por eliminatorias me refiero. 1-0 Sporting Cristal, 0-0 Vélez Sarsfield. Señoras y señores, 47 minutos 44. Y usted sufre igual que nosotros por Global, un canal con todo a la vez. Magnífica semana para el fútbol peruano si se concreta este resultado. Lateral, favorable al conjunto de Sporting Cristal. Hace unos días, hace 8 días, Perú ganando en Barranquilla y ahora Cristal ganando en Buenos Aires. Pelota para Sornomá, hoy empujan, falta de Sotomayor. Admitió Sotomayor, ¿eh? Sí, y ve, le dio en los lumbares a Sornomá, sí. Quedó sentido. Hace lo que quiere Sotomayor realmente. Ahí está la repetición, le dio con la rodilla. Felizmente estos son testimonios gráficos que quedan. Taquito. Despejó Chilaver. Se acabó. Triunfo histórico de Sporting Cristal, 1-0 sobre Vélez. Alberto. Tremendo triunfo, Luis Ángel, lo decía hace 8 días, apenas si vean la felicidad de los celestes. La selección peruana logró un triunfo importantísimo en Barranquilla contra Colombia y ahora Cristal le gana a uno de los mejores equipos, como se decía, a este Vélez Sarsfield, aquí mismo en Buenos Aires. En Alberto, empezamos. Adelante, Bruno. Sí, estamos con Juninho. Bueno, qué resultados hemos sacado de esta cancha, ¿no? Increíble, Bruno. Yo digo que el fútbol peruano está en un cambio muy grande. Primero la selección peruana. Y ahora que está, sabe que es ganar acá, no puede imaginar. Muchos golpes, árbitro en contra, miles de cosas. No. Solo tú que estás acá con nosotros sabemos que pasamos, pero gracias a Dios logramos esa clasificación. Quedamos sangrando, ¿qué pasó en el rostro? No, tomé codazo de toda manera. Tenía que sacrificarme adelante, saltando con estos monstruos, pero gracias a Dios salió un buen resultado. Lo importante es que seguimos avanzando y que nuevamente el fútbol peruano suena fuerte y bueno, a repetir la historia aquí el próximo 8, ¿no? Gracias a Dios, la victoria. Bruno Cavazza salió. Sí, ¿qué hacer eso? Gracias a Dios. É como digo, Bruno, o futebol peruano ha cambiado. A gente pode seguir crendo em nós outros e vamos seguir avançando, vamos chegar à final. Bem, muito obrigado, Julinho, por esse cambio.